Trixie, por favor, siéntate. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estás mucho mejor que en Tinder, ¿eh? Ay, gracias. Pedí unas papitas para mí. O sea, son para mí, pero si quieres puedes entrarle una. Ah, gracias. ¿No? Está bien. Oye, cuéntame, ¿cuál es tu color favorito? No sé. Rojo. ¿Rojo? Y el mío también. Ajá. Ay, qué coincidencia, ¿no? A mucha gente le gusta el rojo, pero aún así qué coincidencia. Una papita, por favor. No, una papita. Una papita. Salud. Ay, perdón. Perdón. Ay, toma esa. No, está bien. ¿Segura? Toma esa. Sí, no, gracias. No, gracias. Bueno, salud. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Es neta? ¿No se le ocurrió otra pregunta más estúpida? O sea, nadie pregunta eso y menos en la primera cita. Solo le faltó preguntarme, ¿cuál es tu signo zodiacal? ¿Y desde cuándo usas Tinder? No mucho, ¿eh? Uh-huh. No. ¿Y tú? Apenas esta semana. De hecho, eres mi primera cita de Tinder. Ay, mira qué afortunada soy. Perdón, es que creo que pensé en voz alta. Se estaba burlando. Siempre se burlan de mí. Pero se sintió más feo ahora porque fue más directo. O sea, yo que traía las papas y que le había ofrecido. Y aún así se burlaba de mí. Nadie a quien le haya ofrecido papas antes se había burlado de mí. Te estás burlando de mí, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, para nada. No, sí, te estás burlando de mí, o sea, lo veo. No. O sea, no soy tan tonto, sí me doy cuenta. Mira, perdóname, amigo. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Rodrigo. Rodrigo. Perdón. Rodrigo, no sé cómo decírtelo de la mejor manera, pero la verdad es que esperaba un poquito más de ti. Oye, es que no inventes. En tus fotos de Tinder te ves guapísimo y pues... No, pues nada que ver, ¿no? O sea, digo, es que en la foto sales con lentes y sumiendo la panza. Y pues no se vale. No se vale. Es como si fueras a un concierto de Enrique Iglesias y en lugar de que salga Enrique Iglesias sale Ricardo Arjona. Arjona, no mames, Arjona. ¿No sabes que yo antes tenía un lunar acá? Así como Enrique Iglesias. Ya está, podría ser tu héroe. Si pudiera ser tu héroe. Si pudiera ser tu dios. Sí, antes tenía un lunar acá. Justo acá, tenía un lunar. Luego se cayó, así desapareció. Mis amigos dicen que era una manchita, que no me había lavado, pero no, yo estoy seguro que era un lunar. Mira, prefiero ser sincera, no, de verdad no quiero lastimarte, pero... Pues digo, te acepto la invitación a cenar. Tampoco está mal si ceno contigo. O sea, díganme, ¿yo qué culpa? Me vendieron una cosa y me dieron otra. No se vale. Es lo malo de Tinder, que te engañan. Pues, ¿sabes qué? Tú tampoco estás así de no mames, ¿eh? O sea, estás buena como en Tinder, pero nada más. O sea, no es para tanto. Además, ya estás medio roca. Mira, mocoso. Puede que tenga una que otra patita de gallo y un poco de celulitis también, y creo que las varices igual ya se me están asomando, pero
Pero por lo menos no traigo puesta una playera de secundaria y tampoco mastico con la boca abierta, ¿eh? ¿Sabes que esta es mi playera favorita de la secundaria? Trixie, yo sí me acuerdo de tu nombre. ¿Cómo olvidar un nombre de cereal, Trixie? Estás buena, pero no es para tanto. O sea, ruca. Me dijo ruca. Qué falta de respeto. Qué poca educación. Que no sabe que a las mujeres no se les tienen que decir ese tipo de cosas. Por eso le dije todo lo que le dije, sí. Y me faltó decirle de sus ojeras. De vampiro o de zombie, no sé. Pero no, no se lo dije porque yo sí soy muy respetuosa, no como él. ¿No que se esfuerza por encontrar un lugar bonito? Pues que tampoco está así que digas, uy, qué bonito. Los hombres que somos tan, tan respetuosos, tan amorosos. ¿Qué pasó, ma? No, no puedo ir con ustedes. Te dije que iba a salir. No, pues otro día. Sale, nos vemos otro día. Sale, bye. No, pues sí, muy amoroso, ¿verdad? Uy, qué tierno. Tengo que ir a llorar. No hay papel. No hay papel. No hay papel. No, no hay jabón. No hay agua. No sé, agua. No sé, hay papel. Perdón. A veces me pongo un poco emocional. Pues yo creo que ya mejor me voy, ¿no? Es que están las papas frías. ¿Sabes qué, Trixie? ¿Qué pasa? Creo que esto no va a funcionar. Creo que lo mejor es que cada quien se vaya por su lado. Tú te vas a tu casa, yo a la mía. Nos dividimos la cuenta, ni creas que te voy a invitar. Lo bueno es que solo pedimos unas papitas y pues ya está. Hasta mejor, la verdad, porque así me voy a mi casa, la tele, maratón del Señor de los Anillos. ¿Te gusta el Señor de los Anillos? Son mis pelis favoritas. Ay, también las mías. ¿En serio? Sí, me encantan. ¿Sí? Ay, sí. A mí me encanta. Me encanta cuando Aragorn. O sea, cuando Aragorn está viendo el ojo de Sauron. Ay. Y de repente se voltea con una lágrima. Ay, ya sé. Y dice: por Frodo. Salud, salud por. Pues qué gusto. Uh-huh. ¿Una botellita? Sí, ¿no? Vale, va. La verdad, la 2 como que no me encanta. Pero... De acuerdo, la 2. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero la 1 y la 3. Ay, sí. ¿Sabes qué me encanta? La escena del discurso. La escena del discurso es increíble. Es increíble, sí. No, sí, ¿a poco sí, no? Así como con tanta pasión. Sí, no, está increíble.
Sí, o sea, ya ves, es tan bonita, ¿no? O sea, es tan, tan especial, yo lloro. Ah, oh, ya sé, yo también. Ahí sí está bien. No pensé que fueras tan interesante. No soy, pero así la no, hacen. No, pero así la hacen en las pelis. No, lo digo por lo del Señor de los Anillos, o sea, que supieras tanto de que te gusta. Claro, o sea. Gracias. Ya me los he leído 8 veces. Ah, no. Salud. Dale. Ay, sí. Rodrigo, pues sigo creyendo que pues no eres lo que yo esperaba, pero aún así me dio gusto conocerte. Muy bien, a mí también. Bueno, voy a pedir un Uber. No, ¿cómo crees? Yo te llevo. Ay, yo, no. Yo traje coche. ¿Sí? No, ¿cómo crees? Sí, de verdad. No. Yo te llevo. Está bien, vamos. Sí. Así que digas, uy, ¿cómo me gustaba Rodrigo? Pues, la verdad no. Le gustaba el Señor de los Anillos. O sea, ¿qué más puedes pedir en una mujer? Y le gustaba Aragorn, o sea... Bueno, ese le gusta a todos los hombres y a todas las mujeres, pero le gustaba el Señor de los Anillos, o sea, eso era lo padre. Pues ya esto. Bueno, pues muchas gracias. No, pues, de nada. Bueno, pues. ¿Qué te pasa? No, pues sí la cagué. O sea, la cagué como todos los hombres la cagamos, pero pues sí la cagamos, ¿verdad?